Y es que de la noche a la mañana se tuvo que cambiar prácticamente todo en la educación. Desde el salón de clases tuvo que ser reacomodado para que los maestros pudieran impartir clases en línea, mejorando las técnicas didácticas, pedagógicas, adaptándose a los cambios de la educación presencial a virtual, etcétera. Pero también tuvieron que cambiar en la casa los padres de familia, adquiriendo equipos de tecnología, red de internet, etcétera, y los alumnos tuvieron que acomodarse a todo este cambio brusco que se dio en 2020. Inicia el ciclo escolar 2021. Para muchos que tienen que llegar a los centros educativos públicos, recoger todo el material y llevárselo a casa, qué difícil, pero también otros que están estudiando desde casa. Estoy en la cocina de una familia donde Claudia está recibiendo clases y la vamos a interrumpir un ratito. Claudia, estás en segundo básico, me estabas contando, ¿sigue siendo esto un reto para ustedes porque desde el año pasado de forma virtual están estudiando? Sí, no es igual que estar aquí en el colegio, papá, porque allá uno, si tiene alguna duda, pregunta, cambio así virtual, es diferente a presenciales, ¿verdad? ¿Extrañas a tus compañeros? Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de ir a estudiar? Pues convivir con los maestros, con mis compañeros. Y estar en un ambiente que obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Ajá. Bueno, Claudia está en segundo básico, todavía mantiene un poco más la atención, pero vamos a ver a Víctor, que es un niño que ahorita está recibiendo clases, que también ya con el consentimiento de sus padres y de sus maestros pedimos permiso para hacer esta entrevista y preguntarle a Víctor cómo está, cómo se siente con esta forma de recibir clases. Ya habíamos pedido permiso a la maestra. Víctor, cuéntame, tú estás empezando con este método. Sí, me siento un poco más bien con esto, porque cuando dejan los deberes, dejan mucho deber. Sí, y en esto dejan poco. Y desde el año pasado que no vas a estudiar, ¿qué es lo que más extrañas de ir a recibir clases? Estar con mis amigos. ¿Sí? ¿Ahora solo los ves por la computadora? Sí. Los retos de este 2021 siguen siendo los mismos que el año pasado, pero ahora los maestros ya se sienten más preparados con esto de la pandemia y de estudiar en casa. Un experto en educación se refirió a los grandes retos que enfrentará el proceso educativo en este 2021 por esta modalidad híbrida a causa del COVID-19. Tiene retos para el padre de familia, porque el padre de familia hoy es un colaborador mucho más activo en el quehacer diario del jovencito y del adolescente, para que él tenga y adquiera las capacidades de investigar y de aprender por sí mismo. Hay retos para los docentes tienen que estar, además de capacitados en el contenido de lo que van a enseñar, adquirir otras competencias nuevas denominadas competencias digitales, que ya UNESCO ha definido muy bien y la comunidad europea también. Y esto requiere de un constante esfuerzo de capacitación para que los docentes puedan hacer su labor lo más eficaz y eficiente posible. Hay retos también para las autoridades de la institución o las autoridades del ministerio, pues deben procurar mantener una comunicación muy asertiva con todos los miembros de la comunidad educativa. Uno de los retos del alumno será mantener la atención en clases por voluntad propia. Debe hacer conciencia que es necesario que colaboren con los docentes y sus padres de familia. Otro de los retos es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los centros educativos, aunque las autoridades del Mineduc aseguran que en todos hay insumos de protección. Desprenderse de lo que se hacía en el pasado y tratar de adecuarse a lo que se va a hacer en la modernidad. Esto nadie lo estaba previendo, esto nadie estaba preparado para, y todos tenemos que colaborar con el objetivo de que el proceso se dé lo mejor posible. Al fin y al cabo, cualesquiera de los problemas que tengamos los adultos, como padre o como autoridad, los tenemos que solucionar, porque el mayor premio va a ser que el proceso va a llegar de buena manera hacia el alumno. Y eso es lo que todos buscamos, al menos los que somos docentes y nos gusta dar clases.